jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a sus discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confesión de fe de Pedro es una especie de línea divisoria que separa el Evangelio de Marcos en dos grandes partes. En adelante todo está dado para el camino hacia la pasión, muerte y resurrección. De Betsaida, Jesús se dirige ahora con sus discípulos a Cesarea de Filipo. El relato se sitúa en el camino. El camino hacia Jerusalén es el camino de muerte y resurrección. El mismo camino que han de recorrer los discípulos. Jesús, que ha tomado de la mano a sus discípulos para sacarlos de su ceguera, les exige ahora tomar una postura clara frente a su persona. Para eso les plantea dos preguntas sobre su identidad. La primera la identifican con Juan el Bautista. Herodes había pensado lo mismo. También lo identifican con Elías. Esta recoge una antigua profecía de Malaquías, que ve en Jesús el profeta precursor de la venida de Dios en los últimos tiempos. Y la tercera opinión es alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Las opiniones de la gente tienen en común el ver a Jesús como un profeta resucitado, misterioso. La segunda pregunta, dirigida expresamente a sus discípulos, es la interesante. Es como un examen para verificar si a partir de lo que han visto, escuchado y experimentado, pueden dar razón de la identidad de Jesús. Pedro toma la palabra para responder. La respuesta de Pedro es clara: tú eres el Mesías. Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías. Tanto en griego como en hebreo significa ungido. En el Antiguo Testamento, el ungido hace referencia especialmente a los reyes de Israel, pero también a Ciro, rey de extranjero, se le llama ungido. Los sacerdotes también son ungidos. La concepción más dominante sobre la figura del ungido era la de un nuevo rey de la descendencia de David, sobre quienes estaba puesta la esperanza de un futuro reino. Cuando el judaísmo habla del Mesías, normalmente decían el ungido del Señor o el Mesías de Israel. Pedro ha utilizado esta fórmula: tú eres el Mesías. Ciertamente Jesús no se había dejado determinar por ningún molde mesiánico previo, y será la razón que tendrá las autoridades judías para sentenciarlo a muerte, un estilo de mesianismo que despertaba gran entusiasmo entre la muchedumbre, pero al mismo tiempo gran confusión, especialmente entre aquellos que querían encajarlo como un mesías de corte sacerdotal o político triunfalista. Para evitar confusiones que solo se clarifican después de su resurrección, Jesús les prohíbe seguir hablando sobre el asunto. Sin embargo, a pesar de la claridad de Pedro, Jesús comienza a enseñar sobre su pasión, muerte y resurrección. La expresión "es necesario" indica que estos acontecimientos hacen parte de la voluntad de Dios. El título Hijo del Hombre, utilizado solo por Jesús, es la dominación que en adelante él utilizará
cuando hable de su destino doloroso. Él sufrirá, será rechazado, será condenado a muerte y resucitar. Jesús les explica que resucitará a los 3 días, es decir, el tiempo que intervendrá Dios para salvar al justo. Pedro, el discípulo que había confesado a Jesús como Mesías, no soporta la idea de la pasión. Se lleva a Jesús aparte, como para que los demás no oyeran su oposición a tales perspectivas. Si Pedro, en el nombre de todos, había sido alabado por su confesión mesiánica, ahora todos son reprendidos por la incomprensión mesiánica de Pedro. Lo primero que le dice Jesús es que se coloque detrás, es decir, que aprenda a ser discípulo, pues el único maestro es él. Pedro no ha comprendido nada a pesar del hermoso título que acaba de dar a Jesús. Pedro también espera un mesianismo glorioso, y Jesús acaba de anunciar un Mesías que va a morir, y los discípulos esperaban un Mesías político y liberador. La designación de Satanás no significa que Pedro esté poseído por un demonio, sino que está asumiendo su papel de tentador. Sus discípulos le quieren evitar todos los sufrimientos, porque lo quieren convertir en un ser Mesías triunfante y alejado del sufrimiento. El destino doloroso del Hijo del Hombre no es comprendido como un designio de Dios, y menos todavía comprender que la pasión y muerte es el camino que conduce a la vida, es decir, a la resurrección. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pregunta importante, pues como decía San Francisco de Asís, nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida. También hoy Jesús mira a los ojos y al corazón y nos pregunta: ¿y ustedes quieren, quién dicen que soy yo? Verdaderamente Jesús es el Mesías que nos ha liberado y ha dado orientación nueva a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir también: apártate, que tú no piensas según Dios, sino según los hombres? Preguntémonos qué quiere Jesús de nosotros y si nosotros aceptamos lo que Él quiere de nosotros. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.